And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my Estamos en un monasterio cisterciense, es de comienzos del siglo XIII, esta es la última ubicación que tuvieron después de su fundación. La primera fue cerca de Cernégula, en Burgos. Es una fundación del rey Alfonso VII, quien donó unos terrenos para su ubicación. Posteriormente, la Casa Real tenía problemas con la frontera con Navarra y traslada a los monjes a San Cipriano Montes de Oro. Estamos en la iglesia, es estilo gótico, tenemos una nave central y dos naves laterales. La nave central tiene cuatro bóvedas cuatripartitas, en la cabecera, bueno, ahí tenemos los pies, a los pies estaba el coro de los conversos. Curiosamente es un coro alto. Y es alto porque hay una roca que le resultaba insalvable, que era demasiado trabajo ponerlo a bajar a suelo, entonces quedó el coro alto. La plataforma que vemos era el lugar donde estaba situado el órgano. La puerta da acceso a un cementerio. Era la puerta de entrada, era la puerta de entrada y se entraba por el cementerio. Lo que pasa es que a ese cementerio el mayor uso que se le dio fue a partir de que esto fue ya una parroquia y de que aquí había gente viviendo tras la desamortización de Mendizábal. Hay una portería, porque era la portería. Y la campa que continúa es la del cementerio. El último enterramiento que se hizo ahí fue en el año 1965, pero no hay nada que nos indique dónde están enterrada la gente. No quedan lápidas, no queda absolutamente nada. Eso fue una zona que se limpió, con mucho respeto, porque sabiendo lo que había. Pero bueno, pues sin más.
nave central, bueno, la cabecera es cuadrada, tiene esta bóveda que curiosamente tiene en sus nervios pintados unos dragones. Esos dragones se han recuperado cuando se hizo la cubierta, cuando se ha podido hacer la cubierta de esta nave. El sentido de los dragones era protección. Están pintados en rojo, porque toda la pintura que vamos a ver, que es muy poca, es rojo y azul, o sea, de óxido de hierro y de cobalto. Y las dos capillas laterales tienen, en una tenemos tumbas y una cripta de el licenciado Barona y su señora, doña Catalina. Y al otro lado, en la capilla, tiene en la clave del arco, de los nervios, hay un escudo de los Velasco. La cosa es que el terreno donde está construido lo que es las dependencias del monasterio lo compraron a la familia Velasco, que eran los señores de Medina de Pomar. Tenemos también como curiosidad estos dos arcos en esviaje. O sea, son arcos que van como al bies. Esto es del Renacimiento y parece ser que quien lo realizó fue el mismo maestro de trazas que hizo el claustro que vamos a ver, que no es el primitivo. Estos arcos tiran mucho, por lo que por delante, a modo de contrafuerte, tienen unos altares. También hay varios altares repartidos, y es que los monjes, que a su vez eran sacerdotes, celebraban una misa cada día, pero en cada altar solo se podía celebrar una misa diaria. Este es el claustro, es lo que queda del claustro. No es el primitivo era solamente de una planta. Pero en el siglo XVII se hizo este con dos plantas. Aquí trabajaron varios miembros de la familia Naveda. Estos eran unos maestros de trazas cántabros. Cantabria dio muy buenos canteros y muy buenos maestros. Estos son los pertenecientes a la familia Naveda. Fueron el abuelo, el hijo y el nieto. Y el abuelo estuvo trabajando en el Escorial. Y bueno, pues trajo su saber de allí. Le enseñó bastante a su hijo, a un cuñado y después al nieto. Aquí trabajó el hijo, que era Juan Naveda del Cerro, y falleció y lo finalizó su hijo Juan Naveda Sistiaga. Del techo primitivo solamente nos queda este trozo que hay aquí. Este pedazo es lo único que queda de ese claustro, que vamos a ver alguna fecha en las pandas, pero se estuvo realizando a lo largo del 1630 y tantos, a lo largo del siglo XVII. Aquí vemos que las dovelas tienen una decoración muy simple, también en rojo y azul, y este era el lugar por donde deambulaban los frailes. Cada panda lleva el nombre del lugar al que da. Estamos aquí, esta es la panda de la iglesia, que es la panda norte.
la panda de la sala capitular es la panda este, la panda sur era la panda del refectorio y la panda oeste la de la cilla. Lo que no vemos aquí, bueno, los sucesos del siglo XIX les afectaron muchísimo. En el año 1808, cuando entraron los franceses venían con el catastro. Pasaron por Espinosa, lo quemaron, de hecho, entero. Y ellos sabían que aquí en la Cilla había cosas almacenadas. Entonces, entraron en 1809, las expulsaron a los monjes y se instalaron ellos. En 1814, cuando vuelve Fernando VII, vuelve a como orden real que era, vuelve a mandar que entren aquí monjes. Bueno, pues la orden de Fernando VII, que se podía haber quedado en Francia, hubiese sido una oportunidad, pero como vino, pues vuelve otra vez aquí monjes. Bueno, vinieron menos. Después llegó el trienio liberal en 1820, del 20 al 23, y también los expulsaron durante esos 3 años. En el 23 vuelven a decir que entren. Entonces, ven y ven, pues llegó un momento en que esto, los que estaban eran muy pocos, no podían casi atenderlo, y yo me imagino que el fraile que una noche tenía gotera, movía la cama, pero no planteaba, se planteaba subir al tejado. Hasta que llega la desamortización de Mendizábal, que el decreto es en 1835, pero vuestros, bueno, pues tardan un tiempo y el planteamiento era que tenían que vender todo aquello que estaba en manos muertas. Aquí tenemos la última techumbre que se ha recuperado. Llovió, o sea que pasar por ahí. Esto es la cilla, es el almacén, es el lugar donde se guarda la cosecha y se guardan las conservas de carne y de pescado que las hacían con sal, puesto que recibían un impuesto real de salinas de rocío. También aquí se guardaba el vino, ellos cultivaban la vid, hacían vino y de hecho bebían bastante. Lo que pasa que es un vino que no es como el concepto que ahora tenemos de un vino. Era algo mucho más ligero y tenían en ocasiones mucha más garantía la beber vino que beber agua. Y si recordamos aquel profesor que nos habló de la peste, decía una frase que era: tan pobres eran que ni agua podían beber. La garantía del agua era un lujo que en ocasiones no estaba al alcance de cualquiera. Probablemente esta cilla tuvo el doble de tamaño, también está elevada porque está sobre esa roca que hizo que el coro quede elevado, y su techo es una bóveda de terceletes hecha con piedra de toba. El invento ese de la rotura del puente térmico, de que ahí se crea una cámara de aire en esos agujeros de la piedra y queda un tanto aislado. Y por aquí nos dirigimos y podemos ver lo que fue un refectorio, o sea, un comedor. Es esta zona. Nosotros hace 5 años hubiésemos entrado por donde están aquellas sogas y hubiésemos entrado por aquí directamente hasta
aquí. Está todo cubierto. Ahí lo que había era el derrumbe completo de lo que había sido este refectorio. Hace cinco años estaba todo esto, digo, hubiésemos entrado por ahí. Entonces, en una semana completa de voluntariado, como nosotros ahí veíamos esos arcos, pensamos, aquí ha tenido que haber unas claves. Se encontró la primera clave y se siguió excavando, retirando tierra, piedras, ladrillo, bueno, de todo, menos madera, ¿eh? Nunca encontramos madera. La madera se pudre y desaparece. El agua. Este agua procede de un manantial que está como unos 600 metros monte arriba. Está canalizada el agua. Hay una canalización hecha en piedra, tapada en la. El canal está tapado con otras piedras, con unas tapas, y la falta de uso hizo que perdiéramos hasta la noción de dónde provenía el agua. Estuvimos bastantes años sin tener agua aquí hasta que pudimos dedicar una semana completa del trabajo de todos los voluntarios que estábamos a limpiar esa canalización. Ahora vamos a continuar hacia otro trozo de naturaleza donde probablemente había un jardín. Aquí lo que se ha hecho ha sido rodar un programa de televisión que se verá en el mes de octubre, o sea, en el otoño. Es el programa Volando Voy, con el que hemos realizado este jardín. Son un total de 1.700 plantas. Es un jardín renacentista. Para hacer este jardín, primero se hizo tres excavaciones arqueológicas, de forma que se pudo comprobar cómo ahí en el centro hubo una fuente, está la conducción de la fuente, y desde aquí vemos lo que queda de la Torre del Abad y un edificio más palaciego que es, le llamamos, la Galería Jónica. Pensamos que aquí hubo un jardín, un gran jardín, como lo que hemos realizado ahora, porque esto eran las dependencias del abad, un lugar de más lujo por donde él recibiría a sus personalidades, un lugar más importante que el huerto de arriba. Desde aquí vemos unos arcos en desviaje y vemos la impronta de una escalera que comunicaba ese edificio con la parte de la hospedería. También vemos los restos de unas pinturas llamadas esgrafiados. Este tipo de pintura se hacía con una capa, se daba una capa de pintura. Una vez que esa capa estaba seca, se daba una segunda capa. Y cuando todavía esa capa no se había terminado de secar, con una herramienta que se llama grafio,
se levantaba pintura y se veía la pintura del fondo. En imaginería se llama estofado, que suele ser con dorados, pero bueno, pues es lo que nos queda de todo aquello. Nosotros aquí tenemos un arquitecto que es quien dirige las intervenciones, así un poco las intervenciones más importantes, y este señor creo que había oído o había leído algo sobre nosotros y bueno, pues le llamó la atención lo que un grupo de gente con el asunto del agua. Y entonces él nos vio, no dijo nada, no dijo quién era, nada de nada, y se volvió a Burgos y habló con Silvia Pascual, la arqueóloga, habló con gente de patrimonio, le dijo, a ver, allí hay que ir, hay que poner un poco de cordura, están trabajando muchísimo, están consiguiendo cosas, pero hay que intervenir. Volvemos a la iglesia. Volvemos a la iglesia y vamos a pasar a la sala capitular. Y luego sí vamos a subir a la espadaña. Pero primero vamos a entrar en la sala capitular. Esta es la sala capitular. Es el lugar de donde se reunían los monjes a leer las reglas del capítulo, o llamaban a alguien a capítulo por algo que hubiera hecho mal. Tampoco es la primitiva, y lo vemos que la fábrica, ahí hay una altura en la que cambia. Tenía una piedra de más calidad hacia abajo y luego ya subieron con lo que tenían. La bóveda es una bóveda de terceletes, es igual que la de la Cilla. Aquí la tenemos rematada con una clave de madera. Esa clave tiene también pintura roja y azul, lo que he comentado, a base de óxido de hierro y de cobalto. Esta techumbre era la que mejor estaba, era la que primero pudimos conservar y no hizo falta quitar la clave. Aquí tenemos una exactamente igual que era de la iglesia. Se quitó por el tema de la humedad, que estaba en muy, muy malas condiciones. Estas piezas se colocan de esta forma. Hay uno y dos agujeros. Se atraviesa con este clavo y arriba, aquí se le atraviesa con un trozo de hierro, con una chapa de hierro. De esa forma queda sujeto, porque por encima de la bóveda luego va la cubierta de madera y teja. Esta está restaurada. Y hay otras dos más pequeñas que están en proceso de restauración, sobre todo porque tenían hongos. Vemos cómo esto tuvo una altura y otra altura, lo hemos visto a través de la fábrica de la piedra, y lo podemos ver a través de la ventana
que vemos que abajo está cegada y exactamente la misma ventana se subió arriba. Los cristales que quedan, bueno, eso no han sido nunca vidrieras, ha sido cristal pintado. Es un cristal que está simplemente pintado. Cuando esto se desamortizó y cuando esto fue parroquia, que sigue siendo parroquia de Santa María de Río Seco, lo utilizaban sobre todo en invierno para celebrar misa, porque la iglesia es excesivamente grande. Por eso aquí tenemos un altar. Y en este altar se celebró la última boda en el año 1964. De una señora que felizmente aún vive, Adelaida da Silva, y ella se casó aquí y ella había vivido en una de las casitas que hay en el monasterio. Y aquí delante tenemos las cuatro claves de las cuatro bóvedas del edificio del refectorio, ese que yo doy fe, que ahí había huesos, y vemos los signos, la esponja, la lanza del Longino, los tres clavos, la corona de espinas y la cruz. El detalle de los tres clavos nos indica que estamos en el gótico, porque en los crucifijos del gótico se pone un pie sobre el otro, con lo que con tres clavos en el románico eran cuatro, estos son tres. Lo que hay por encima, mucha porquería, pero bueno, son cosas que de vez en cuando se van dejando aquí. Lo que sí tenemos curioso es la loza que hemos encontrado. Hay varios dibujos. En un tiempo estuvimos pensando que esto podría haber sido fabricado aquí mismo, pero parece ser que no. Ahora vemos que es de una fábrica bastante simple. Y las fotografías que tenemos aquí son de un fotógrafo de Burgos, Alberto Ullarra, y son las que se utilizaron para confeccionar un libro de una profesora del Instituto de Villarcayo, que ha sido y es la alma mater del tema, porque aquí se empezó a pensar en que aquí había algo importante a través del Instituto de Villarcayo. De hecho, ya muchos que acabaron el instituto, pero que siguen perteneciendo al grupo de los Boy Scouts, al grupo Mazorca, siguen siendo unos grandes voluntarios. Y con estas fotografías, la profesora Esther López confeccionó un libro estupendo y se puede ver en qué condiciones estaban las cosas y la diferencia que hay. Cuando pierde ese brillo y tal, queda bien. Es vino. Sí, pero vino no sé qué, tratadísimo. Es que es muy bonito. Sí. Es muy desde Río de Cisa. Pues ya está. He contado los monjes, cómo fue, cómo vinieron, lo que hicieron. ¿Y para llegar hasta aquí cómo hacemos? Para llegar hasta aquí, pues carretera de Burgos y tomar a la derecha en la curva de Encinillas, en el Valle de Manzanedo, y a unos 5,5 kilómetros, 6, tenemos un cartel que anuncia Río Seco, Monasterio de Santa María de Río Seco, y luego subir un camino zigzag que tiene como unos 5 o 6 minutos
de camino arriba. Y cuando uno llega arriba, se encuentra algo que no se imagina que pueda estar. No se me imagina que pueda ser algo tan grande en el poderío. Fue muy, muy, muy grande.